En este vídeo te voy a enseñar las 7 lecciones más importantes de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. En la introducción de este magnífico libro, Robert Kiyosaki nos cuenta que ha tenido en su vida a dos padres diferentes, un padre pobre y otro rico. Su padre legítimo es el que menciona en el libro como padre pobre. Su padre rico es en realidad el padre de un amigo de la infancia, que le enseñó al joven Kiyosaki unas lecciones que le cambiarían la vida para siempre. ¿Estás preparado para conocer estas lecciones y comenzar tu camino hacia la libertad financiera? ¿Estás preparado para cambiar tu vida? ¿No no te oigo, pero antes suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Si ¿sí? sigamos, lección número uno: los ricos no trabajan para obtener dinero. Su padre rico le explicó que los pobres y la gente de clase media trabajaban para obtener dinero. Sin embargo, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Demostró que la mayoría de la gente trabaja muy duro a cambio de poco dinero, aferrándose a la ilusión de tener cierta seguridad en el trabajo y que estos solo anhelan unas. Vacaciones de tres semanas al año. ¿Te suena esto de algo? Le enseñó que la mayoría de las personas buscaban un trabajo seguro por el miedo a no tener dinero. Criticaba a estas personas no por el hecho de querer un trabajo seguro, ya que eso es algo legítimo. Los criticaba porque la mayoría de estas personas, el miedo era lo que le llevaba a tomar dicha decisión, frenándolas y acabando con todas sus ambiciones. Y esto no quería que le pasase al joven Kiyosaki. Lección número 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? Su padre rico le explicó que lo más importante no es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero guardes. Todos hemos escuchado historias de gente pobre que en su día ganó la lotería y años más tarde volvieron a ser pobres por malgastar todo su dinero. Por lo que destacaba que era muy importante tener una sólida educación financiera, ¿sí? Una persona puede tener una preparación académica sólida y éxito profesional y en cambio carecer de educación financiera. El problema es que en la escuela nos educan para ser trabajadores y salimos de esta sin apenas conocimientos financieros. Insistió que si quería ser rico a largo plazo, muy importante eso, a largo plazo, tenía que aprender sobre contabilidad y saber diferenciar entre un activo y un pasivo. Le explicó que los ricos compran activos, en cambio, la gente pobre solo incurre en gastos y deudas. Por cierto, amigo, ¿quieres saber la diferencia entre un activo y un pasivo? Hádmelo saber en los comentarios, ¿sí? Entre ambos extremos está la gente de clase media, ¿sí? Esta compra pasivos creyendo que son activos y esta es la única razón por la que nunca se vuelven ricos. ¿Qué tal amigo? ¿Vas bien? Sigamos, venga, contenido eh! apuro. ¡Aaah! Lección número 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se centran en su columna de activos, mientras que todos los demás se concentran en sus estados financieros. En esta lección, Kiyosaki nos explica que la mayoría de las personas no saben distinguir entre su profesión y su negocio. Para obtener seguridad financiera, tienes que ocuparte de tu propio negocio. Este es aquel que gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingresos. Esto es muy importante que lo entiendas, ¿sí? Kiyosaki nos incita a ocuparnos de nuestros propios negocios sin tener que renunciar a nuestro empleo, comenzando a comprar activos. A lo largo del libro te explica qué serie de activos hay y en cuáles podemos invertir. Entre ellos destaca acciones, bonos, negocios que no exigen tu presencia. Lección número 4: La historia de los impuestos y del poder de las corporaciones. Esta lección se centra en que los ricos no pagan impuestos. Los ricos tienen que pagar muchos más impuestos que el resto de la población, pero encontraron un vacío legal que les ha permitido ahorrarse mucho dinero. Kiyosaki en esta lección explica que las corporaciones son la clave para mantener tu dinero a salvo. Puede que te estés preguntando, ¿qué es una corporación? Pues mira, es un expediente con algunos documentos legales que permanecen en la oficina de algún abogado y que se tiene que registrar en una institución del Estado. ¿Sí? La empresa no necesariamente tiene por qué ser un gran edificio una fábrica o un grupo de personas gracias a este instrumento los ricos pudieron proteger su dinero esta práctica se hizo muy pero que muy popular ya que la tasa impositiva para las empresas es menor que la que se aplica a los individuos qué tal amigo cómo vamos venga que quedan unas lecciones todavía que son muy pero que muy importantes lección número 5 los ricos inventan el dinero con frecuencia quienes prosperan en el mundo real no son los más inteligentes sino los temerarios si quieren Quieres hacerte rico e inventar nuevas formas de conseguir dinero, tienes que formarte en estas áreas. Pero antes, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido exclusivo. Y estas áreas son. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero, es decir, la habilidad de leer números. Es imprescindible para quien quiera construir un negocio o hacer inversiones. Sí. Sigamos. Número 2. Inversiones. ¿Qué es invertir? Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Nada más. Sencillo, ¿verdad? Número 3. Comprensión de los mercados. Se refiere a la ciencia de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, si tú tienes unos Nike de edición limitada que te costaron 200 dólares y los revendes por 1000 dólares, estás jugando a este juego. Alguien quería comprar y alguien más quería vender. Esa es la clave de este juego. Número 4. La ley. Es muy importante tener una noción básica sobre las regulaciones estatales y federales de tu país. Estas pueden jugar a tu favor o en tu contra. Lección número 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. La seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre. En cambio, para mi padre rico, lo más importante era el aprendizaje. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la noción de especializarse en algo. Su padre pobre era lo que había hecho estudiando en la universidad y posteriormente sacándose un doctorado. En cambio, su padre rico le alentó a hacer todo lo contrario al joven Kiyosaki. Le explicaba que era muy importante saber un poco acerca de todos. ¿Sí? En esta lección, Kiyosaki recomienda a la gente joven que busque trabajos en los que puedan aprender y que no se centren exclusivamente en aquellos que solo pagan buenas remuneraciones, ¿sí? Sigamos. Lección número 7. ¿Cómo vencer los obstáculos? La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en la que manejan el miedo. Existen 5 razones por las que puedes enfrentarte obstáculos en tu camino hacia la independencia económica y estas son el miedo, el cinismo y la envidia. La pereza, los malos hábitos y la arrogancia. Si consigues enfrentarte a ellas, estarás un paso más cerca de conseguir la libertad financiera que tanto anhelas. Por cierto, amigo, si quieres saber más sobre esta lección, encontrarás más información en las páginas 186 y 208 del libro. En la descripción te voy a dejar un enlace por si quieres conseguir tu copia. Sí, por cierto, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.